27 millones de pesos va a alcanzar para comprar poco más de 1.000 toneladas de urea. Y si consideramos que por hectárea se aplica alrededor de una tonelada en la base, estaríamos diciendo que ese volumen de fertilizante se utilizará en 1.000 hectáreas. Considerando que son más de 300.000 hectáreas las que se cultivan en este ciclo que viene, pues la verdad es que el programa pues es muy insuficiente.